Por lo menos 6 o 7 kilos. ¿Eh? Una demostración de que se puede obtener una agricultura mucho más amplia, no solo aquí, sino a nivel mundial. De estos betabeles grandes, hecho el estudio por los propios ingenieros de la Secretaría de Agricultura, han sacado promedios de 305 toneladas por hectárea de betabel. ¿Grande que crece? ¿Tú crees de que todo el mundo está en condiciones de aprender? No, no todo el mundo. Habrá personas que lo entiendan muy rápido. Para eso lo que hay que hacer es una selección de personas que pueden manejar esto. No todo el mundo lo va a poder manejar. Saber si las plantas tienen emociones, por ejemplo. Es probable. Por ejemplo, que se pueden enamorar, que se pueden detestar, que pueden estar tristes, alegres. Ahora, en cuanto a que se puede enamorar, por ejemplo, hacer cruzas, sí es necesario saber preguntar, ver cuál es el macho, cuál es la hembra, y además preguntarle si está de acuerdo en aparearse, porque no porque es hembra y macho va a estar de acuerdo en aparearse. Entonces también tiene sus gustos. Sí, claro. Quiere decir que las plantas también aman. Bueno, si no fuera así, no producirían. Who is this man? Able to grow oversized beetroots that seem to be the miraculous result of his communication with plants. Corn stalks up to 16 feet high, Swiss chard with leaves more than 6 feet long, 90-pound cabbages. Even better, who knows how to immunize naturally against every pain without resorting to pesticides, or how to make it rain and all the wonders that we are about to discover. The place itself is nothing short of a miracle. According to the Aztec calendar, every 1,040 years the stars of the Big Dipper shine directly over these valleys. By some strange coincidence, 7 volcanic craters, today extinct, faithfully reproduced the drawing of this constellation, which earned the city the name of the 7 luminaries. Almost right in the heart of Mexico exists this land, where the relationship between man and earth, between man and the cosmos, seem to merge. The Uriaria crater, whose waters always turn red when an earthquake is imminent, as if to let men know. The incredible lunar landscape made the agricultural engineers who came to observe the amount of the production think that the volcanic formations were responsible for the phenomenon. They analyzed the soil and found no explanation. To make sure, they brought our farmer to other states further away, and each time he repeated his feat. On this volcano called Flower Cauldron, the farmer wishes to set up an experimental center, given that he only owns 6 acres. As José Carmen is ready to tell us not only about his skills, but he's also willing to teach us his techniques, the adventure of this film turns into a tremendous hope for the fight against world hunger. He multiplies his production and reduces costs. Given that he only uses 2 pounds of his formula to fertilize 3 acres, while modern agriculture uses more than 400 pounds of it.
If we keep in mind that current fertilizers and pesticides contaminate the soil, leaving traces of arsenic, cadmium, and lead, and that the plant's natural defenses are weakened, which means using more chemicals. This different method that the farmer has decided to reveal to the public fills us with enthusiasm. Don José Carmen has no business ambitions, although everyone acknowledges the taste and quality of his vegetables. He offers a large amount of his production to the onlookers and admirers who come to marvel at his farming talent. The former name of this beautiful city is Camembero and also Las Altalizas Valley, both names of medicinal plants. It was populated by the Purépecha civilization, who originally dominated the area with the Chichimec. Legend has it that it is from a cave, which provides knowledge right in the middle of the volcano, that came the seven tribes who populated Central America. At first sight, José Carmen seems to be a farmer like any other, leading an ordinary life with a nice family, even though he's more and more in demand by farmers all around Mexico. He is the pride of his city. Poetry emanating from this landscape might be the reason why there are so many myths. But ever since this farmer has been producing miracles, they say around here that the spirits of Calican have bestowed upon him the secret for growing giant vegetables. La idea de buscar cómo hacer gigantismo en plantas, pues fue para llamar la atención. Y para llamar la atención, ¿con qué finalidad? ¿Cuál es de la poder demostrar lo demás. Me decías que eso lo habías hecho para llamar la atención y poder hacer otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Si ahorita hemos hablado de esa fuerza y de esos discos que ya tenemos plantados, de no haber sido por las verduras gigantes, no se hubiera logrado. Porque ¿quién se hubiera acercado? ¿Quién se hubiera tomado en cuenta? Nadie. Y lo demás, lo más importante, ¿cuál es la finalidad? No, pues todo es importante. Los fertilizantes del futuro pues no contaminarán la tierra ni el agua. Es importantísimo eso. Hacer nuevos, que nazcan nuevos cultivos de plantas que no existen ahorita sobre el planeta Tierra, o sea, nuevos productos alimenticios. Para eso de la lluvia sí es indispensable la energía del espacio exterior, porque para poderlo hacer necesitamos usar energía en tiempo a otra dimensión. Todas las plantas a nivel globo terráqueo se alimentan en parte de la fuerza cósmica. Bueno, es que somos parte del cosmos, nosotros somos cósmicos, por decir algo. Nosotros no tenemos que espantarnos de la claro, de eso. Claro. Somos parte del cosmos, estamos dentro de él. ¿Cómo se podría utilizar, es decir, el común de la gente? Estos volcanes, si estallaron en forma de la Osa Mayor, alguna razón hubo. Y es una zona magnética muy fuerte, una zona comunicada al espacio cósmico. ¿Desde cuánto tiempo empezó a trabajar así? Empezamos a investigar en 1969. ¿Y los resultados extraordinarios comenzaron? Hasta 1973. ¿A qué se debe este fenómeno?
Bueno, pues más que fenómeno, posiblemente es la idea o la ideología de salir adelante. Porque posibilidades, podemos decir, no había ninguna, ni científicas, ni lógicas, ni prácticas. Desde ahora hay punto en que no éramos una persona preparada, estudiada. Pero la idea o la ideología sí era de dar un paso adelante. Y podemos ir, fuimos a estudiar, a investigar dentro de la escuela de la vida, ¿verdad? O de la práctica, la experiencia en el campo. Y hemos obtenido pues muy buenos rendimientos, muy buenos resultados. En el caso de la cebolla, por ejemplo, ¿qué rendimiento obtuvo por hectárea? El rendimiento máximo por hectárea lo hemos tenido en 1975. Se obtuvieron 150 toneladas. El rendimiento normal de la región era un promedio de 16 toneladas. Texcoco, near the capital, is located the most important agricultural university in all Mexico. It is said that university head wasn't displeased with the media's regular coverage on the existence of giant vegetables. He made a deal with Don José Carmen so that the latter could undertake his experiments within the scientific framework of the university. What was the result of the confrontation between these two opposing concepts? The engineer, Nicolas Cerda, in charge of supervising the success of the program with the farmer, gives us his answer. Bueno, soy especialista en cartografía de suelos y evaluación de tierras. Son dos temas que involucran desde lo que es la taxonomía de suelos, la cartografía de suelos, la edafología general y aspectos de manejo y conservación del suelo y del agua. Bien, ¿y cuándo y, o cómo se enteró de la existencia de Don José Carmen y de su cultivo gigante? Bien, por referencia de la prensa nacional, uno ve notas periodísticas donde de pronto el agricultor José Carmen García Martínez produce hortalizas gigantes y sale la foto, pero de pronto al ver aquello no me atrajo, no me llamó la atención. Yo pensé, dado que uno tiene una formación técnica, yo me dije, esto es puro cuento, ¿no? Nadie puede lograr una col de 35 kilos, como dice la prensa, o de 45, o de 45 kilos.